¿Qué onda, gente? Hoy no ando rankeando nada, simplemente vengo a hablar de números y el significado que ellos tienen en este universo tan hermoso que no es nada ajeno al canal. Si bien las primeras 5 temporadas de Better Call Saul tienen 10 episodios cada una, hace bastante ya nos enteramos de que la sexta tendrá 13. Actualmente vamos por el octavo episodio, el cual analicé y revisé hace unos días en un muy corto video que se los dejo por acá y también en la descripción. Si bien el número 63 a simple vista no tiene nada de llamativo y parece ser totalmente irrelevante, no pude evitar notar que es un número más que la cantidad de episodios que tuvo Breaking Bad en sus 5 temporadas. Y si bien en la mayoría de las series el número de capítulos que tiene una temporada no tiene importancia alguna, es decir, nadie se pregunta por qué la temporada 2 de Los Simpson tiene 22 capítulos, la tercera 24 y la cuarta de nuevo 22, sabemos que no significa absolutamente nada. Sin embargo, en este universo ya nos han demostrado mil veces que todo está fríamente calculado. Y como dicen muchos, una frase que ya a esta altura no es más que un meme barato, Vince pensó en todo. Y claro que cuando digo Vince, ¡Vince! Me refiero a absolutamente todo el equipo de genios que son responsables de llenar ambas series de puro simbolismo. Por ejemplo, distintos objetos como el oso rosado de peluche, la vestimenta de varios personajes e incluso el color y la música de varias escenas. De hecho, tengo un video analizando lo que para mí es la escena más infravalorada de Better Call Saul porque simplemente nadie habla de ella, debido a que a simple vista parece ser una escena totalmente irrelevante y si bien muchos no la entendieron, no les interesó, no les importó averiguar qué significaba. Sin embargo, está llena de excelentes simbolismos que hacen que sea una de las escenas más interesantes de la temporada. También les dejo ese link en la descripción. Para saber el significado del número 63 en Better Call Saul, tenemos que recordar primero qué simbolizó el 62 en Breaking Bad. Si simplemente agarramos la tabla periódica de elementos químicos y nos fijamos cuál es el elemento número 62, nos damos cuenta que es el samario, elemento presente en la droga Quadramet que se utiliza para tratar el cáncer, particularmente el cáncer de pulmón, o algo por el estilo, aclaro que no soy ningún químico. Pero así como el nombre del episodio, Felina, hace referencia a los tres elementos químicos Fe, o sea hierro, un elemento químico presente en la sangre, Li, litio, elemento químico que se utiliza en la fabricación de metanfetamina, y Na, sodio, elemento químico que se encuentra en las lágrimas, podemos ver que hasta el mismo número del episodio tiene un significado simbólico. Habiendo dicho todo eso, no tendría sentido ver qué significa el número 63 en la tabla periódica porque Better Call Saul, a diferencia de Breaking Bad, tiene poco y nada que ver con la química. Tendría más sentido buscar, no sé, el artículo número 63 del Código Penal o algo por el estilo. Pero para mí la respuesta es mucho más simple que eso y tampoco la quiero flayar tanto porque son simplemente teorías y especulaciones. Lo que definitivamente llama mucho la atención es que teniendo la opción de que Better Call Saul también tenga 62 episodios simplemente por pura simetría, para que quede visualmente hermoso que ambas series tengan exactamente la misma cantidad de episodios, los encargados dijeron no, vamos a agregar uno más, como si fuera un capítulo extra. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué nos van a mostrar en el capítulo número 63, el último de la serie? Bueno, mi teoría es que toda la historia de Jimmy, Kim, Howard, Gustavo, los Salamancas, en fin, todo lo que pasa antes de Breaking Bad, concluirá en el penúltimo episodio, el 62. Ahí terminaría esa parte de la serie y tendría exactamente la misma cantidad de episodios que Breaking Bad, mientras que el 63 creo yo que será un episodio completamente dedicado a Gene Takovic, es decir, el futuro en blanco y negro de Jimmy Saul, la secuela de no solamente Better Call Saul sino Breaking Bad. Claro que ya nos han ido dando adelantos de este futuro en el primer episodio de cada temporada, tengo un video analizando todo el universo de Gene que les dejo por acá, pero esta vez realmente creo que van a darnos un capítulo entero, el episodio extra, el número 63. Sobre todo porque la sexta temporada fue la única que no incluyó un segmento de Gene en su primer capítulo. Sea esto así o no, lo descubriremos en una semana. Lo bueno es que sí tenemos garantizado que será totalmente épico. Nos vemos el próximo martes para charlar del noveno episodio. Que anden bien y siempre se agradece si dejan un like y una suscribidita. Nos vemos. We'll be right back.